No puedo estar quieto. Después de los jubilados, aún hay veces como va alargando el día, aún me bajo a los calafates. ¿Qué En el sientes? campo, mejor que estar en el bar, porque me nace a mí la cosa. Yo antes cogía unos tomates, pero así de gordos. Alubias, machoqueta. Yo sigo mi marcha, pero yo bajo y está. Pase lo que pase. Cuando tenía 3 años yo faltó mi padre. A los 14 o a los 13 salí de escuela a trabajar en la tierra. Pues después del campo yo iba a la repoblación de Icona a plantar pinos. Y llevaba, tocaba dinero y cogía cosechar. Dejé los pinos y me metí de aguacil. Y de aguacil pues llevaba la tierra y de aguacil. Me parece que tenía 7 u 8 oficios. Que si colocar las farolas de la calle, regar la plaza, llevar al cementerio. Cuando se moría uno, tenía que hacer yo el sitio también. Algunos querían que los enterrara en el nicho, con la mujer o con el marido. Me gustaba más eso que hacer la zanja. Las campanas, también había una fiesta y a subir arriba a voltear, a mano, con la cuerda. Vale. Yo me he visto muchas penas. Hambre. En la guerra, lo primero, hambre. Llega ya que un día dice, prepararse que vamos a salir por el reemplazo del 41, de mi quinta. Nos dan los fusiles, todos engrasados, había que quitarle la grasa, fusiles que era la marca Cheques. Y al frente, nos meten y vamos a Sarrión. Me meten allí en las trincheras y allí empieza a operar la artillería, los nacionales, a la República, a nosotros. Y allí no se podía estar. A ver, ¿yo qué hago? Yo aquí no se puede estar. ¿Yo qué hago? A unos cuantos metros había un refugio y me voy al refugio. Estamos allí, no sé, estuvimos 1 hora o 3 cuartos de hora o no sé. Y ya para la ofensiva, que no se veía un disparo, y salimos del refugio y a unos cuantos metros había un grupo de soldados. Y nos hacen señas que fuéramos, íbamos allí. Pero en todo eso apuntando, pues si no íbamos apuntando. Vamos allí y un grupo de italianos. Nos llevan al tomar, a hacer la ficha de dónde éramos y de si éramos voluntarios o forzosos. Cuando me cogen a mi prisionero, que yo me metí al refugio, las fuerzas de la República, como no se podía estar allí, tiraron para atrás. A Barracas y el Toro se presentaron. Y dan la orden al pueblo a evacuar. Tuvieron que evacuar todo el pueblo. Termina la guerra y entonces ya escribo una carta. Al terminar la guerra ya vienen todos al pueblo, ¿no? Y escribo una carta a mi madre. Necesito un aval. Tenía mucha amistad con un cura que yo fui monaguillo con él. Y mi madre, pues, también le gustaba mucho la iglesia. Y mira, le llamaban don José. Mi Vicente está prisionero en un campo y necesita un aval. Y tenían muchos poderes los curas de entonces
más que el alcalde. Y enseguida me hizo el aval, el cura, me lo mandan por correo y a la calle. Vengo aquí y aquí es un desastre. Los soldados aquí no dejaron nada, no dejaron nada. Hasta que produce la tierra, aquí no había ni una patata ni había nada. Pan de maíz se comía. Luego daban un racionamiento, pero lo justo. Harina y aceite, pero lo justo, a pasar hambre. Luego me licencian, me mandan a casa y conozco a la Irene. Y sigue la cosa bien y al año, poco más del año, nos casamos y nos besábamos y todo. Por la calle no. En la calle se quedaban mirando, uy, qué atrevidos. A la madre, a la suegra no le venía muy bien, pero al suegro sí, al suegro era muy bueno. Y siguió la cosa adelante y nos casamos. Había más armonía. Ahora, total, que vas por la calle y no ves a nadie. Antes éramos 1.000 habitantes y ahora me parece que son 300. Pero falta la Irene, que éramos muy felices los dos. Y ahora, pues, no es igual. Me tratan bien, pero no es igual estar con la mujer que estar con la hija, el hijo, nietos y nietas, no es igual. No quiero ni pensar, mira. Se vuelve uno. Yo vivo de casualidad, pero estoy orgulloso porque vivo y lo cuento. Y todos nos lo cuentan. Bueno, hemos terminado ya, ¿no?